El ultimate del Tenet Protector, ¿no? El Overgrowth. Así que. Sí. ¿No te lo quita? ¿El Overgrowth? No, no. El Overgrowth no, pero sí el Dream Coil y el Silence Claro. y todo lo demás que habías mencionado, ¿no? No, Ay, tampoco el te quita Troll Asno. el. Tampoco te ¿El quita el Phantom's Embrace, si no qué? porque Morphling está sufriendo, todavía no han sido capaces de matarlo, pero también puede ser un poco parte de, ¿no? Esto de tenerlo ahí siempre constantemente en coma. ¡Ojo! Hablando de estar en coma, finalmente lo consiguen y Alberca se confía además. El ángulo de la carga de Collapse me gustó mucho. Como fue detrás de los árboles, nunca le dio tiempo de morfear Strength al Morphling. Mientras que Morphling también la tuvo bastante pesada, ¿eh? No lo termina encontrando, aunque Yatoro, este sí termina siendo revelado. Y es que muy sencillo con el Swarm Immersion. Consigue apoyar con el pick-off, pero es Capidrera quien se lo queda. Collapse rápidamente termina rotando para conseguir un doble kill, pero no lo termina llevando. Y esto me duele de respuesta. Overgrowth inmediatamente, pero ¿será suficiente para salvarle? Parece que no. Collapse sobrevive con muy poco. Igual lo persigue Lorenov. Y ahí estaba el kill. No con duelo, pero kill es kill. Y termina llegando Puck también para la venganza. Mi Poshka. Este juego un poco más cómodo. Alberca puede estar en problemas, ¿eh? La carga es demasiado veloz. Y además termina llegando con el Link Swell. Le da tiempo a Alberca para morfearse rápidamente. Fuerza. Está tratando de aguantar. Llega tarde el Phantom's Embrace. Pero suficiente para al menos no pegar el waveform. Lo puede terminar matando. Un golpe al fantasmita. Lo consiguen con el Dream Coil Toronto. Toki tiene que llegar también, pero viene la venganza. Immersion no poco de visión. Mientras que Lorenov se lanzaba de cara. Pero ahí estaba la respuesta de Mira. Si bien es cierto, le costará la vida. Igual puede escapar, aunque que escape. Collapse quiere mecha. Y termina encontrándose una buena, aunque lo frena inmediatamente Vayne. Ya decíamos que era buena en contra de este pick. Collapse aún así termina llevándoselo gracias a la ayuda de su mid laner. Y ese silence fue todo lo que buscaba para encargarse de este segundo kill en intercambios. 2-1, pero corriendo absolutamente todo el mapa. Alberca tiene que llevarse rápidamente a la torre. Lorenov puede estar en aprietos. Lo terminan silenciando. Lo encuentra. Ninxuel va a reventar. Uy, muy buen save de parte de Vayne. Pero inmediatamente Overgrowth de parte de mi Poshka. El kill todavía no sucede. Lo terminan purgando. Por ahora sobrevive el Lorenov. No le permiten el escape, sin embargo, por el Soulbind. Y ahora Weaver está detectado caminando detrás de un sentry. Lo encuentran silenciado. Collapse tiene que cargarle, pero lo tienen cooldown y se les escapa el segundo kill. Calla Insange, no tienes algo de defensivo, ¿no? Contra el Soulbind, contra el Dream Coil, tienes que resistir nada más, ¿no? Ahí te agarras una Haze. ¿Y ahora cuál es el próximo movimiento de Gambit o de Team Spirit, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a matar abajo? Bueno, mataron abajo y se van a llevar la torre definitivamente. Sí. Bueno, otro más para la colección del equipo de Spirit, ¿no? Frena, ¿eh? Está jugando ahí con el fuego. El señor Collapse en la parte superior. Va a morir, parece la Queen of Pain. Nah, no creo, no creo. Sonic Web se saca encima la presión. Y además muchísimo daño que se termina comiendo tanto Troll como Tren Protector. Le da la vuelta. El equipo de Gambit poniéndose muy agresivos en contra del héroe más farmeado. Y la respuesta de Lorenov fue perfecta. Muy perfecta, la verdad, ¿no? Lorenov, cuando se hacen el Overgrowth, dice, sácate de acá, Sonic Wave nada más. Y Alberca ahí estaba para darle. Bueno, muy buena jugada. ¡Ojo! No. Morphling desaparece. Y el siguiente va a ser Legion Commander. Responde muy bien la escuadra de Team Spirit. No se está dejando pisar. Collapse mantiene un poco más de presión, pero con el Soulbind no permite que Weaver se escape. Y el siguiente será Vayne. Lamentablemente, Coop no tenía Sonic Wave, así que su participación en esta pelea iba a ser ínfima. Entiendo. Collapse puede revelarlo. Ding Dagger inmediatamente el duelo. Lo van a matar sin mucho más problema. Tiene que ganarlo para sacar el daño. Uy, justo a tiempo. Y son 20 puntitos para Meles. Toronto Tokio, sin embargo, quiere la agresividad. No lanza Dream Coil. Una Vanguard, no sé, algo para resistir. Uy, Lorenov, cuidado. Sí, y esto, bueno, Collapse tiene que correr nada más. Está invisible, pero termina de encontrar con Sentry. Compidorara lo setea y el duelo lo aniquila. Sigue siendo un héroe que mientras más tiempo libre tenga, más probabilidades tiene de tener un mejor juego, ¿no? Ojo en la parte central, Weaver se termina encontrando con Puck. Lo pueden terminar matando, ¿eh? La carga es buena. Collapse frena un poco el avance de Weaver. Immersion va a desaparecer entonces en manos del Spirit Breaker. Tarde de sorprender y podría ser el Morphling quien esté en aprietos. El Ward acaba de revelar su posición, ya lo saben. Se acerca mi Poshka y además, uy, Toronto, Tokio, demasiado lento. Pero creo que quien debió iniciar ahí debió ser Collapse, ¿eh? Porque los demás no iban a poder frenarlo a tiempo. Se escapa con Waveform, el kill igual encima de Vayne permite que Collapse pueda seguir jugando agresivo. Y es que se compra inmediatamente Vayne para buscar esta pelea. No, el Ward lo trata de aguantar, pero el duelo es perfecto. Y se van a llevar el kill sobre el Hard Carry y la escuadra de Spirit, obligando así a toda la escuadra en Dire a vaquear nada más. Aunque no, Collapse tiene muchísima fe. Quiere matar al Morphling y lo va a conseguir. ¡Ojo la jugada de Collapse! Buscando un poco más de agresividad y encima del Vayne que se acaba de comprar. Meles frente a la BKB para aguantar un poco más del castigo. Y se plantan en contra de un Trent que ya no importa mucho.
La prioridad aquí era matar al Morphling y lo termina consiguiendo con Labs. Pero Tokio busca un poco más la agresividad entre ambos cores. Intentan salvar el día, pero Breaker está muy maltratado y Lorenov se encarga de ponerle fin ante lo que es un exceso de confianza de parte de Spirit. Ya habían llevado al Morphling, ahí era el freno. Ahí ya, bueno, ya tomamos la... el trade, ¿no? Tú te llevas un carry mío, yo me llevo el carry tuyo, así que escapemos, ¿no? En una posición donde no te lo esperas, no te lo esperas por nada del mundo. Y ahí te mete el duelo, ¿no? Y bueno, Yatoro God, que ya se va a poner Yatoro nada más. Un duelo. Ya le va a bajar los humos, ¿no? Duelo, como bien decía, Masaku en la situación. ¡Ojo! Carga de parte de Collapse. Va a intentar matar al Berkas, pero es muy complicado. Mejor se va corriendo nada más el señor Collapse, que ya está cerca de tener el dinero para su Aghanim. No se anima a comprarla nada más por lo costoso que es, ¿no? Y a Toro God se termina cargando el Lorenov, al igual que al Berkas de Mira. El intercambio, sin embargo, es mejor para la escuadra de Spirit. Se ponen agresivos. Ahí estaba el Morphling en aprietos. Lo encuentran. Lo van a matar sin mucho más inconveniente, pero recordemos que tiene el Aegis. Nadie tiene buyback de parte de Mónaco. Ahora sí, Queen of Pain la acaba de cargar por un poquito de oro. Escapa por ahora al Derka. Mientras tanto, el duelo encima de Collapse para ver si lo puede matar a tiempo. Nada más compra segundos de pelea para la escuadra de Mónaco, quienes intentan buscar el kill encima de Yatoro Ghost. Este se planta inmediatamente las axes. No lo van a matar a tiempo. Se escapa justo con el HP suficiente y gracias al Lincoln Spear. Mientras que Meles sale a buscar también a Toronto Tokio. Al no haber duelo, la retirada de Puck es bastante sencilla. Muy sencilla, la verdad. Se compra Lorenov. Dicen, bueno, se compra. Abaqueamos nada más. El Morphling muere. O sea, no muere, la verdad. Pero está a punto de morir. Entonces no van a lanzarse de cara tampoco. Estaba un poco de molestia encima, ¿no?, de Lorenov. La carga rápidamente, parece encima de la ilusión. Rápidamente la BKB también, el Soulblade, sin embargo, acaba de conectar, así que impide que Morphling se pueda mover correctamente. Mientras tanto, el Troll Warlord, Legion Commander, va a desaparecer en sus manos. El kill es inmediato y Collapse se lo termina llevando, al igual que una carga encima de Mirané. Ojo, escapa nada más el equipo de Team Spirit, porque ya se llevaron lo que querían llevarse. Mientras que Morphling también está en la labor de escape. Toronto Tokio no quiere perdonar a Weaver. Le terminan revelando. Algo de visión tienen. Sí, Tren Protector tiene un sentry, pero es un poco difícil encontrarse este punto. Sin embargo, había un sentry súper plantado a profundidad. ¡Ojo! Igual el kill encima de Puck casi sucede. Sí. Bueno, este smoke es bastante bueno, Puede terminar sorprendiendo, termina chocando. Legion Commander inmediatamente el duelo, pero Troll Warlord está preparado. Le termina respondiendo de muy buena manera. Aún así, termina cayendo Tren Protector, quien se compra rápido. Se tiene que comprar Legion también, porque esta pelea podría ser de determinante. Wop escapa nada más, mientras que Weaver no puede contar la misma historia. La carga, esta vez es de parte del Morphling. Alberca se pone agresivo en contra de Yatoro God. Este aguanta. Collapse se pone agresivo. No tiene el daño para ni llevarse Alberca, pero tal vez sí al Vayne. Mientras tanto, Troll Warlord, ¡pum! Se encarga de Weaver. La gema tirada en el piso, Alberca la puede recuperar, pero Yatoro God desaparecerá en las manos de Alberca, mientras que Collapse al menos consigue un kill de intercambio. Queen of Pain fuera por 2 minutos y Alberca sabe que tiene muchísimo daño, pero no tiene compañeros, que tiene que vaquear nada más, mientras que Team Spirit lamenta que su troll haya muerto. Carga de Collapse. De Roshan, del pit de Roshan. Uy, cuidado. Oh. Bueno. Acaba de arreglar el problema el equipo de Team Spirit, del equipo de Gambit, ¿no? Porque, ¡oh! Se lanza de cara a Collapse y termina encontrando a Happy Diurada. Es que ya con el Aghanim Scepter es imposible aguantarlo. Viene, ¿no?, también a Legion Commander, que se va a llevar muchos creeps ahí, ¿no? Mira, le carga, Es que le da un poco igual. Meles en aprietos, lo terminan encontrando. Rápidamente TP para salvarle, pero vamos a ver si va a ser suficiente. Se planta Meles, tiene el duelo, pero Collapse no quiere arriesgarse tampoco. Se esconde entre las sombras. Mientras tanto, mi Poshka, el Overgrowth está conectando bien. Y además, Aghanim permite que la carga pase a través de la inmunidad mágica. Así que, adiós Meles. Y lo mismo para Immersion. Celebra Team Spirit, vienen con un push en la parte superior. Legion Commander no tiene duelo por al menos 5 minutos y medio. Una muy buena noticia para Team Spirit. Mientras más velocidad tengas, más daño hace. Así que, ¿cuánto daño le hizo, no, a Legion Commander? Sí. Es impresionante. Atravesó, ¿no? Sí, atraviesa. Y así farmea nada más, ¿no? O sea, con charge, carga en 7 segundos. Así que, bastante bien, ¿no? Está muerto el Legion Commander y la Weaver por mucho tiempo. Y Collapse va a farmear, ¿no? Porque sabe que va a llegar muy, muy rápido con el charge.
Y ahí está entonces el push de parte de la escuadra de Team Spirit. Esto es lo que estaban buscando por hace ya un buen rato. Y ya una ventaja de 21k en Edward es mucho más difícil de recuperar. Pero no subestimemos al Morphling, que todavía tiene mucho daño. Finscrip, nada, rápidamente lo termina reaccionando. Y a Toro con la Manta Style, no lo pueden salvar de esta carga. Kulap se encarga del resto, mientras que Yul Center para aguantar, Lorenov sobrevive. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Mira, el Windwalker tiene, ahora va Azuk. Juan, te mata un... ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡Ah! Oh, Collapse tiene que comprar Alberca nada más. Sacarle ahí la BKB a Lorenov, Toronto Tokio. No lo termina consiguiendo todavía, mientras que Yatoro God... ¡Ojo! La carga de Collapse una vez más en Weaver, pero la van a salvar. ¡Bane! ¡Buena jugada! Mientras que el duelo encima de Toronto Tokio lo van a borrar con la ayuda de Morphling. Alberca haciendo las jugadas. Se compra rápidamente por mientras que Troll Warlord no le importa absolutamente nada. Se va directamente por el trono, nadie que lo pueda frenar. Y mientras que el resto pelea, la escuadra de Team Spirit debería poder llevarse este trono. Troll aguanta un poco más, Willing Access. Bane lo sigue sosteniendo, pero las ilusiones harán el trabajo. Y la victoria va para la escuadra de Team Spirit.